¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Lizardo. Soy coordinadora de comunicación en Ambulante. Eh, para mí es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa donde anunciaremos los detalles de la gira eh, de documentales 2022 que nos tiene muy emocionadas. Eh, por lo pronto, presentarles a nuestro panel de hoy, a nuestras voceras de hoy. Está Paulina Suárez, directora general de Ambulante, Roxana Alejo, directora operativa, y nos acompaña Itzel Martínez del Cañizo nuestra nueva directora de programación. Eh, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, también estamos en Zoom. Eh, a las personas que nos acompañan en Zoom, a los medios y periodistas, les pedimos cordialmente que pongan su nombre y el del medio que representan en su usuario y mantener sus micrófonos apagados. Al finalizar, abriremos un, un espacio para preguntas y respuestas. Eh, al finalizar las intervenciones de nuestras voceras. La idea es que vayan pidiendo el orden de palabra a través del chat o a través del simbolito de la mano. Si no desean realizar su pregunta con el micrófono, también pueden dejarla por ahí. Entonces, bueno, sin, sin nada más que agregar, le doy la palabra a Paulina. Adelante. Muchísimas gracias, Clau. Eh, buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí para compartirles algunas noticias de la organización y, bueno, el recorrido y, y más detalles sobre la, la gira de este año. Eh, pues nos encontramos en esta nueva realidad post-pandémica eh, que, pues, ha sido muy retadora para muchos y muchas eh, nos ha obligado a reaccionar nos ha obligado a adaptarnos a reinventarnos y también a imaginar nuevas posibilidades para el cine y para sus públicos eh, estamos en proceso no creo que colectivamente imaginando cuál es la nueva relación entre lo presencial y lo digital ¿Cuál es el rol público del cine en estos momentos ¿no? Tan, de tanta polarización social? Eh, ¿Cómo reconstruir nuestra vida eh, colectiva, nuestra vida comunitaria en un entorno pues, fra fragmentado y que ha sido eh, pues, tocado de distintas formas ¿no? por, la, por la pandemia y por... Eh, eh, las, las nuevas reglas de distanciamiento y demás. Entonces, eh, pues aquí estamos nosotros con nuestro compromiso todos los años de eh, llevar cine, de llevar actividades diversas a públicos en distintas partes de la República. Y nos da entonces mucho orgullo presentar las actividades de la gira. Eh, para estas épocas, en otros años ya habíamos estado plenamente en la gira de documentales. O sea, mayo era nuestra época de eh, mayor actividad, mayor ajetreo. Ya estábamos, eh, pues, a full, ¿no? Con, con todas las actividades de la gira, eh, viajando, disfrutando la primavera, con funciones al aire libre. Y pues bueno, todo este calendario ha tenido que cambiar. Eh, estamos ante un nuevo calendario, una nueva eh, forma de, de entender la gira también por por su desplazamiento a finales del año. ¿no? Eh, nos movimos a finales del año principalmente porque eh, la convocatoria de apoyos eh, públicos para, para eh, organizaciones como la nuestra, eh, pues sale a principios del año, se anuncian los resultados en febrero o en marzo, eh, ¿no? unos apenas recién se están, se están anunciando, entonces pues no nos quedó más alternativa que eh, mudarnos hacia finales del año, si es que queríamos tener una posibilidad de ser consideradas para estos apoyos, ¿no? que son absolutamente esenciales para que podamos hacer nuestro trabajo. Entonces pues bueno, nos estamos reubicando eh, y estamos a, aprendiendo a encontrar eh, los regalos que nos va a dar el, el otoño. <laughs> Eh, y, y, este, y pues ya, instalarnos plenamente en agosto, septiembre y octubre. ¿no? Entonces, bueno, ya mis compañeras les contarán un poquito más de, de, de la gira y, y, y bueno, podemos platicar sobre las implicaciones de estar hacia finales del año. Eh, el año pasado ¿no? tuvimos distintas actividades, eh, ciclos e iniciativas con las cuales alcanzamos a 62 mil personas. Llevamos adelante tres ciclos digitales de cine en plataformas en línea. Avanzamos con iniciativas formativas, como fue el muy exitoso laboratorio narrativo Hackear la Crisis Climática. Y podemos realizar dos generaciones de ambulante más allá, de la séptima y la octava, eh, las cuales pues, reciben apoyo ¿no? de, de ambulante. Tuvimos el Fondo Miradas, que fue una iniciativa que lanzamos conjunto, eh, de forma conjunta con Netflix para apoyar a 80 producciones de realizadores afectados por la pandemia y beneficiamos a cerca de 500 personas en México y en Centroamérica. Y culminamos el año con la decimosexta edición de la gira de documentales eh, y con el encuentro del Plan Story Lab México, un espacio para imaginar nuevas formas de comunicar la crisis climática, tejer redes y movilizar a la acción. Entonces, bueno, ya es nuestro segundo año con la gira eh, desplazada este, y creo que nos vamos a quedar por ahí un rato más. Eh, otra cosa que quisiera comunicarles es que eh, tuvimos una transición importante en la dirección eh, de ambulante. Eh, tras 13 años de colaboración eh, generosísima y, y muy dedicada con la organización, Megan eh, decidió emprender nuevos rumbos profesionales y eh, pues la extrañaremos muchísimo y a la vez estamos emocionadas por su nueva... Eh, trayectoria profesional y, y todo lo que le seguirá dando, esperamos a la comunidad del cine documental eh, y le damos la bienvenida a Itzel Martínez eh, que es nuestra directora, nueva directora de programación Itzel es programadora, investigadora, gestora y realizadora y nos da un orgullo enorme que forme parte del equipo, así que sin más le paso el micrófono a Itzel para que se presente y les cuente eh, mucho más acerca de la gira este año muchas gracias Muchísimas gracias, Paulina. Qué gusto estar aquí esta mañana este, compartiendo mi primera rueda de prensa de ambulante. Y bueno, estoy muy emocionada, la verdad es que, y me siento profundamente honrada con la oportunidad de ser la nueva directora de programación de, de, de esta organización que, pues que, que me gusta tanto, que quiero tanto y que la verdad les comparto que ha marcado bastante mi vida profesional. Eh, como realizadora, como decía Paulina, eh, tuve la oportunidad de, de participar en la gira con mi ópera prima, que se llamó Que suena la calle, en 2016. Después en 2014 también acompañé la gira con otra película. Y bueno, también este, mi formación, bueno, yo soy de Tijuana y en Tijuana también como, como directora de programación de un evento de formación y exhibición de cine que hacíamos allá, que se llamaba Bordox, desde 2013 años después que llegó Ambulante fue un impulso tremendo para la región, para entender eh, la riqueza y diversidades del cine documental, cosa que, que de verdad que, que, que heredó muchísimo a aquella región. Entonces, bueno, ha sido una, una experiencia de mucha riqueza como amante y realizadora del cine documental. Y bueno, desde hace, estoy ya desde hace seis años como parte del equipo de programación y eso nos, me ha permitido aprender y emprender junto con el equipo distintas propuestas de vinculación territorial a través del cine y con la intención de que esta puesta en público de cada película nos provoque nos, nos, nos permita producir un evento significativo para nuestros públicos que, nos, que se quede resonando en sus vidas. Nos interesa principalmente entender el cine, que el cine nos mueva y nos conmueva de manera in, ya sea intelectual, emocional y socialmente. Eh, en esta nueva etapa, me interesa renovar procesos, pero también siempre valorando y poniendo al centro lo que ha sido ambulante durante estos 17 años y lo que ha caracterizado, pero también respondiendo a las nuevas circunstancias del presente y sus demandas, ¿no? En un periodo de múltiples dificultades, ya mencionó Paulina algunas de ellas, entre ellas cambiarnos de fechas, que es una nueva, una, un nuevo descubrimiento para todos. Eh, desarrollar un proyecto como ambulante nos, nos implica a todo el equipo, a toda la organización y principalmente también al equipo de programación, pues a, a, a potenciar nuestra imaginación creativa y también echar mano de todos nuestros aprendizajes en cada uno de los, de los territorios que hemos recorrido, en los campos que hemos emprendido durante estos 17 años, eh, para activar lazos cercanos con nuestros múltiples aliados locales y que el programa que presentamos este año y cada año logre ser potente y significativo tenga el tamaño que tenga no, no valorar tanto perdón, eh, la dimensión de, de las el tamaño sino la, la calidad y la, y la potencia que pueda despertar nos interesa así que cada película encuentre a su público y que el público se encuentre en cada función de ambulante este reto nos demanda que programar cine sea un ejercicio de trabajo de campo, de escucha atenta, de diálogo constante con nuestros múltiples aliados y colaboradores y que la suma de toda esta experiencia se refleje en nuestro programa itinerante. Sin duda es un reto muy grande, pero para esto tenemos un equipo de programación renovado que mantiene un equilibrio entre colaboradores y colaboradores históricos con también nuevas miradas que, que se suman. A, a la colaboración y que nos permite crear un equilibrio entre, entre múltiples especialidades y sólidas trayectorias. cada uno de ellos, ¿no? en el campo cinematográfico, voy a nombrar algunas de estas especialidades que, que se integran en este equipo maravilloso, que es la animación, la antropología visual, el archivo fílmico, el cine experimental, los nuevos medios y, evidentemente, pues el cine documental. no. lo que pues nos garantiza que el desarrollo de, de nuestro programa sea plural, diverso y que nos permita hacer evidente la gran riqueza de este género cinematográfico. Eh, también les quiero compartir que parte de la visión que buscaré desarrollar o más bien potenciar, porque ya estaba aquí durante este periodo de, dire de mi dirección, es exaltar los procesos de mediación que acompañan nuestra programación cinematográfica lo que significa potenciar el carácter pedagógico crítico eh, de nuestras actividades y procesos. En ese sentido, eh, este año tendremos actividades formativas, sesión de preguntas y respuestas con público convertidas en, en clases de análisis o de revisión de procesos creativos. Y también eh, este año queremos darle un, un realce significativo al, al sonido, al campo sonoro. En, en la experiencia cinematográfica. También quiero compartirles otra novedad de este año y es que también colabor, colaboraremos con distintas televisoras nacionales y locales como nuevas sedes de ambulante para ampliar el alcance de la programación hacia múltiples y diversos territorios. Y bueno, como ya pudieron haberse dado cuenta, eh, por ahí este, estamos estrenando imagen. Responde a nuestro tema de la gira de este año, que son las resonancias. Es un concepto que hace referencia a las múltiples frecuencias sonoras, visuales, emocionales, que se generan entre dos o más elementos de un sistema. Para nosotros partimos de la premisa de entender el cine como un espacio articulador de múltiples resonancias, como lugar de encuentro que nos permite ampliar, como lo comentaba antes, las ideas y los diálogos con nuestro público. Así que en este año pospandémico queremos sintonizar frecuencias en los cuerpos resonantes de nuestros espectadores, en sus emociones y en su conciencia crítica. Así les compartimos la, esta imagen de la gira, que tras esta reflexión de las resonancias, de la... De la eh, se me fue la palabra, pero el protagonismo del sonido, Volvemos a colaborar con, con Alejandro Magallanes para visualizar esta gira con una propuesta de imagen que nace de esta visualidad de las ondas sonoras y que tiene este elemento como punto de partida, las ondulaciones y estas interconexiones que en el espacio. Esperemos les también les, les evoque todas estas posibilidades eh, sonoras como resuenan en lo artístico, en lo fílmico, pero también en nuestra vida cotidiana. Y por último, también quiero platicarles un poquito que este año eh, tendremos en nuestra programación, se mantienen muchas de las secciones que ya conocen, como Pulsos, que como saben es, nos permite hacer un panorama del cine documental mexicano contemporáneo, Resistencias, cuyo núcleo incluye temas relativos a la justicia y derechos humanos, Intersecciones, que es este espacio que nos permite echar una mirada a lo que se está produciendo internacionalmente en cine documental reciente. Sonidero, que este año, como comentaba, va a tener una, un espacio central. La, el sonido y la música se integran como, como ejes rectores de esta sección. Y Coordenadas, que es una sección muy querida que nos permite tener eh, una, una programación diferenciada en cada uno de los territorios que recorremos y darle eh, lugar al, a los productores locales. Y también se contempla el regreso, el regreso porque el año pasado este, tal vez no estuvieron estas secciones, eh, de ambulantito, que es este programa que nos da oportunidad de dialogar y generar espacio para las infancias injerto que, que como saben está dedicada al cine experimental y retrovisor que es esta mirada histórica enfocada en material de archivo cinematográfico entonces pues ya más adelante les podremos compartir específicamente los títulos en cada una de estas secciones pues muchísimas gracias y quiero cederle la palabra a Roxana Alejo. Muchas gracias Itzel. Pues yo empezaré mencionándoles que este es el primero de varios anuncios que tenemos preparados para ustedes, lo cual quiere decir que el día de hoy no vamos a hablar de las películas o de los invitades o de las actividades en específico. Esto porque aún estamos maquinando todo, estamos armando la programación, teniendo contacto con las diferentes sedes y sobre todo queremos darles este anuncio de forma presencial en la Ciudad de México. Ya queremos vernos eh, nuevamente, estar con, estar con ustedes. Y pues esto sucederá alrededor del 23 de agosto. Les haremos llegar la invitación y ojalá puedan acompañarnos en ese día. Ahorita, eh, además de todo lo que ya mencionaron mis colegas, tengo el gusto de anunciarles que la gira se llevará a cabo del 31 de agosto al 9 de octubre y estaremos visitando cinco estados de la República. Arrancaremos en la Ciudad de México del 31 de agosto al 4 de septiembre, de ahí nos vamos a Michoacán del 7 al 11 de septiembre. Volveremos por segundo año consecutivo a Aguascalientes del 21 al 25 de septiembre. El norte siempre ha sido eh, un, un gusto para ambulante poder llegar allá y nuevamente lo retomamos del 28 de septiembre al 2 de octubre para finalizar en Veracruz del 5 al 9 de octubre. De forma adicional, desde el inicio de la pandemia, hemos entendido que es imprescindible continuar teniendo presencia en el espacio digital, con programación que nos permita alcanzar nuevas y sobre todo distintas audiencias. En el 2021 llegamos a 7.729 personas con la gira digital. Así que volveremos a tener esta opción para todos aquellos que no puedan acompañarnos de forma presencial en estos cinco estados que mencioné. La gira digital estará disponible para usuarias y usuarios en toda la República Mexicana y ahora este año será simultáneo con la gira. Eh, si recuerdan, el año pasado primero hicimos nuestra gira presencial y terminamos con... 10 días de, de la programación en un formato digital. Este año queremos cambiar la fórmula y lo queremos hacer a la par que, fue, que sea de forma híbrida mientras tenemos funciones presenciales también eh, otras personas de la República Mexicana pues puedan unirse a este festejo, puedan ver las películas, comentarlas y si en algún momento pues, pueden acompañarnos en alguno de los estados pues ahí estaremos para recibirles. Y bueno, como adelantó Itzel, de manera, de manera paralela tendremos programación en televisoras nacionales, pero sobre todo estamos buscando televisoras locales, aquellas que nos permitan llegar a ese público donde lo digital o donde el internet pues no, no tiene esa forma de llegar, sin embargo las televisoras locales pues hacen un gran trabajo y queremos eh, buscar esa alianza y llegar a ese público. Muy pronto les contaremos más acerca de, de, estos, eh, de esta nueva propuesta. Y bueno, para cerrar esta conferencia me gustaría agradecer el apoyo de la Secretaría de Cultura, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Fundación Ford, Cinépolis, eh, LCI Seguros, Labo Digital, R7D y sobre todo a Aeropuertos del Sureste, quienes a través del estímulo fiscal Eficine contribuyan a la exhibición de cine nacional y nos estarán apoyando este año. agradezco nuevamente pues a ustedes, nuestros amigos, los medios de comunicación, por acompañarnos y ayudarnos a difundir todo lo que estamos preparando para esta gira. también agradezco a los aliados, a las empresas, instituciones, embajadas y sobre todo al staff de ambulante y a los voluntarios que nos estarán apoyando también con, con este gran proyecto. Les reitero la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales y a que visiten nuestra página web www.ambulante.org para estar al tanto de los avances que estaremos eh, comunicándoles en los próximos meses. Me despido recordándoles que dentro de Ambulante queremos difundir el cine documental a través de diferentes proyectos. Si bien la gira de documentales es lo más emblemático, lo más conocido, también tenemos otros proyectos a lo largo del año. Y en este momento estamos corriendo el ciclo de exhibición que llamamos Ambulante Presenta. Este es como el hermano menor de la gira de documentales, pero ese que nos permite llegar a más estados de la República. Y bueno, en esta ocasión estamos en 12 estados y estaremos hasta el 31 de mayo con estas exhibiciones. Toda la información está disponible en nuestra página web www.ambulante.org. Y bueno, pues muchísimas gracias y arrancamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rox, Pau, Itzel. Eh, bueno, tenemos uh, un espacio para responder algunas preguntas. Voy a aprovechar aquí hay una en el chat de Karina Pérez García de Oaxaca, es un país sin noticias. Eh, creo que es una pregunta para dirección. Ya me dirán quién quiere. Responderla, Oaxaca había sido una de sus mejores plazas a lo largo de todas sus ediciones. Este año, ¿a qué se debe que no esté entre las principales sedes con actividades presenciales? ¿Quién del equipo quisiera responder esta pregunta? Pau, vas. Ya, quizás hago un primer intento, porque aparte, Karina, nos conocemos súper bien. Me da muy, nos hemos saludado todos los años en Oaxaca y hemos compartido en funciones, fiestas, eh, la verdad es que sí fue una decisión súper dura no poder estar en, allá, allá en Oaxaca. Eh, y principalmente, ya me eh, podrán complementar mis compañeras la respuesta, pero hicimos un balance de en qué estados identificábamos eh, que había una, eh, pues eso, ¿qué rol, qué rol podía tener ambulante en esos estados, ¿no? Como para impulsar. Y, y para seguir construyendo una cultura eh, vital de cine documental, no um, um, a Oaxaca eh, le dedicamos eh, varias generaciones de ambulante más allá, eh, dos o tres generaciones de ambulante más allá, eh, fue uno de los estados prioritarios del de Fondo Levantemos México, eh, ¿no? Donde tuvimos varios proyectos del Istmo Tehuantepec. Eh, es un estado eh, que tiene una cultura, eh, obviamente, ¿no? Como... Eh, de las más eh, pues importantes del país eh, y una cultura cinematográfica que aliades de, del Estado como Oaxaca Cine eh, y otras iniciativas, eh, Ojo de Agua, etcétera, han ido, han ido construyendo. Entonces no, no sentíamos que, 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 que era tan necesario el rol de ambulante en Oaxaca. Eh, creo que esa fue parte de nuestra lógica y no, no creo, sino esa fue parte de nuestra lógica. Y no sé si mis colegas quieren complementar algo. Pues igual yo rapidísimo, así como dice Pau, eh, siempre estamos con esa disyuntiva de querer llegar a todos los estados y todos los estados son súper queridos por, por ambulante. Desafortunadamente, eh, nuestra lógica de ser ambulantes, pues hay que ir a buscar nuevos públicos que también... Eh, no han tenido esa oportunidad de presenciar, tener los talleres y formar, eh, que Ambulante tenga un rol fundamental en la formación de un público. Consideramos que, que Oaxaca eh, no lo dejaremos jamás por, eh, como tal, con otros proyectos, como bien lo dice Pau, estamos, eh, tenemos presencia, pero ahorita la gira también pues necesita moverse, como lo mencioné, al norte, donde hay muy pocos proyectos de exhibición creemos que ambulante puede tener un rol fundamental eh, ahí para que se hable de, de esas historias queremos también en nuestros en nuestros planes pues llevar una generación de ambulante más allá al norte del país eh, en fin como que dentro de todos los proyectos sabemos que pudimos que podemos cubrir los eh, todos los estados de la república pero bueno en esta ocasión pues nos toca eh, dejar eh, Oaxaca para otros proyectos y bueno también darle la bienvenida a nuevos estados como Aguascalientes que el año pasado aprendimos mucho del estado queremos continuar llevando eh, la propuesta y bueno también regresar eh, al norte del país. Super muchísimas. Eh, José Luis Rocha eh, desde Guanajuato nos pregunta ¿cuál será la frase que acompañará esta gira? Me imagino que que José Luis te refieres a, al, al tema este año. Me parece que Itzel abordó un poco este punto. ¿Y cómo surge el concepto? No sé, Itzel, si quieres ahondar un poquito más alrededor de resonancias, algo que haya quizás quedado por fuera. Sí, claro que sí. Pues sí, eh, parte de la idea es inspiradas en el, en la, en el sonido, como comentaba antes, eh, pues revisar como las, las diferentes maneras en las que podemos resonar desde lo micro a lo universal, ¿no? un poco como, como revalorando estas localidades y estas diferencias culturales, exaltar las diferencias en los diferentes territorios de México. Y, y cómo esto genera como un, un espacio de encuentro hacia otras dimensiones, ¿no? De pronto colocar en, al, al interior del cine, vimos este año que había una presencia, una necesidad de contar desde, desde una voz personal, desde un entorno doméstico, desde un, un, un espacio como muy íntimo, pero cómo esa intimidad resuena en un escenario amplio, ¿no? También... Eh, digamos que la pandemia nos colocó en un, en un espacio donde resonamos socialmente de una manera nueva eh, que va desde desde esta lógica hacia a, a profundizar en nuestros en nuestras emociones en nuestras en nuestras ideas en cómo ha sido nuestra vida cómo re, recuperar una reflexividad como para imaginar una un, un nuevo una nueva época no eh, Digamos que un poco las películas nos llevaron a, a pensar en esto, había como un ánimo en, que, que iba de, de lo, del interior al exterior, pero también un poco esa experiencia que tenemos al recorrer la gira y, y potenciar cómo, cómo algunas películas pueden tener mayor relevancia en, en, en ciertos contextos específicos, y cómo nos encontramos en esas diferencias, ¿no? De alguna manera recorrer la gira nos permite... Eh, vivir el país desde diferentes ángulos cada año y también entender la presencia del cine, la importancia del cine y cada una de sus historias de una manera eh, diferenciada. Entonces, bueno, ese, ese ánimo de, de entender este, esto, esto pequeño versus esto universal y cómo, cómo, cómo se encuentran y el cine qué lugar juega en estas re, resonancias, nos, per, nos pareció que, que nos permitía... Este concepto nos permitía adentrarnos a todo un universo de posibilidades. Y bueno, también revalorar el sonido, la importancia de lo sonoro, lo musical, pero principalmente lo sonoro en un sentido amplio dentro del universo cinematográfico que desgraciadamente se opaca a veces, ¿no? O podría en el imaginario de todos opacarse frente a la predominancia de la imagen. Entonces, bueno, hay bastante más que decir acerca de, de, estas, de estos códigos sonoros eh, y las evocaciones que nos provocan para reflexionar sobre el momento presente y, y, la y el lugar que ocupa, el lugar social del cine en este momento. Y justo, Itzel, haciendo vínculo a, a esta última reflexión que haces. Eh, lo relaciono con una pregunta que nos hace Gabriel Soriano desde la LJ.mx en Aguascalientes, un estado al que tenemos la dicha de volver este año. Fuimos por primera vez el año pasado. Gabriel pregunta, al inicio mencionaban sobre que existe un rol del cine documental en estos momentos de tanta polarización en el país. Quería preguntarles, ¿cuál es el enfoque o cómo debe abordarse el cine documental en estos momentos? ¿Cómo lograr una mediación con el cine documental? Una pregunta muy ambulante. Y ah. quizás, quizás me arranco porque alude a, ¿no? eh, A esto que mencioné de la polarización, eh, pero luego quizás le paso el, la palabra a Itzel si tiene algo que contribuir desde, ¿no? Más concretamente desde el programa. Eh, pues, Creemos que el rol de cine, del cine documental es convocar ampliamente, ¿no? Eh, convocar ampliamente todos los sectores de la sociedad, convocar ampliamente eh, todas las personas eh, que tienen experiencias distintas de lo que es vivir en este país. Eh, creo que el rol del cine documental, eh, y, y específicamente como lo entendemos en ambulantes, es articular, ¿no? Articular una sociedad civil. Eh, más fortalecida, que salga más fortalecida eh, en, por la experiencia de eh, presenciar un documental de forma conjunta, ¿no? con, con personas extrañas, con las que no te sientas normalmente a experimentar algo. ¿no? Y creo que un documental con muy diversas perspectivas también eh, te invita a ver las, las cosas de otra manera, ¿no? eh, quizás te invita a eh, tener una mirada más crítica o a evitar la postura contraria. A la que habitas normalmente. Entonces, eh, creemos que desde, la, desde, desde los gestos de tomar los espacios públicos, las plazas públicas y de convocar muy ampliamente, hasta eh, programar documentales que te permiten ver la realidad de otras maneras, eh, creemos que es eh, pues una forma muy, muy potente y muy contundente eh, pues de, de tejer una sociedad más conectada. ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo desde la programación, Itzel. Sí, eh, pues sí estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Paulina, cómo, cómo una película te puede. Decíamos ahorita de cómo de, de querer conmover, ¿no? Mover y conmover. Y ese mover es un traslado, es un traslado de una experiencia a través de una película, a través de la. Como, como un puente, ¿no? Como una aproximación a, la a, la, a otra circunstancia, a otra manera de entender y de vivir la cotidianidad que definitivamente está totalmente alejada de una idea de, polari de polaridad, ¿no? O sea, como de, de opuestos. O de, pues sí, opuestos que empiezan a desconocerse. Creo que justo eso nos hace requerir aún más, con más fuerza, este, un programa de cine documental que nos permita ampliar nuestra, nuestro universo de, de referencias, de referencias de realidades y de formas de ver y entender el mundo. ¿no? O sea, el, el cine no nada más es, es un momento, sucede en el momento en el que nos encontramos en frente a la pantalla, sino todo lo que nos llevamos, ¿no? todo lo que se queda en nosotros. Y, y por ahí leía a, a algún autor que decía que una película que pudiste haber visto en una edad temprana de tu vida te puede acompañar a lo largo de, de años, ¿no? A veces décadas, posiblemente, y, y, y seguir, seguir heredando, seguir sacando un poco, seguir resonando con ese que eres en, no sé, otro momento. Y yo creo firmemente en esto, y en Ambulante definitivamente creemos, en esa potencia... Eh, pues esa capacidad de potenciar la mirada en los espectadores a través de, nos, de las historias que vemos en pantalla. Y creo que definitivamente tener un, un, un coro de, de historias de diferentes partes del mundo, en diferentes contextos históricos que están enfrentando la vida desde, y podemos verlo desde su cotidianidad hasta su lucha social, pero también otras diferentes maneras de ver a través del cine, ¿no? de hacer uso del lenguaje cinematográfico también como una, eh, pues una herramienta muy poderosa para expandir la manera de ver, sentir y conectarnos. Entonces, la polaridad pues es una manera de simplificar y, y creo que hay que, hay que volver al, al, a, a los tonos de grises, a los tonos de color en medio para encontrarnos. Muchas gracias. Hay un par de preguntas que son como más puntuales. Eh, me voy a permitir abordarlas porque creo que muchas de ellas se van a poder responder en anuncios sucesivos. Hildardo Martínez pregunta: ¿Un estimado de cuántos documentales se van a proyectar en el festival? Eh, también eh, pregunta sobre si la cartelera del festival será la misma para todos los estados. Igual esta es información como como comentó Roxana al principio, el primero de muchos anuncios. Toda la información específica sobre cantidad de títulos, programación específica de cada estado, por ejemplo, allí me atrevo a mencionar coordenadas, que es una sección de cine especial de las regiones que visitamos, que solamente se presenta en estas regiones, va a irse anunciando sucesivamente. Eh, igual, Itzel, si quisieras complementar algo, yo lo que pudiese adelantar es que al sumar secciones que, que de repente no estuvieron el año pasado, pues el número de títulos en comparación con 2021 aumenta. Pero bueno, son cosas que podremos complementar en anuncios sucesivos a partir de, de las próximas semanas. Sí, les pediría un poquito de paciencia para que les podamos compartir esta información más puntual. Sin embargo, entre largos y cortos, eh, pensando que algunas de las secciones que les compartimos son secciones conformadas por varias películas cortas, eh, pues estamos calculando alrededor de... 90 títulos, pero para ser muy, muy concretas, mejor nos esperamos un poquito. Ya pronto debemos ir cerrando. Voy a lanzar un par de preguntas más. Eh, Alejandro de Revista Encuadres, bienvenido Alejandro. En este reencuentro con el cine y lo presencial, ¿en qué estado encontraron la producción de cine documental durante la pausa que significó la pandemia? ¿Y cómo visualizan el ánimo del público que ya conoce ambulante? ¿Quién se atreve? Ah, Itzel. Yo creo que Itzel tiene más capacidad de responder esto porque está, está viendo eh, pues la producción de, de documental. ¿Qué dices, Itzel? Sí, pues eh, es, es fascinante ver cómo esta producción se mantuvo, ¿no? O sea, hay, hay, sí hay películas, algunos estados tienen una producción más baja que esperamos estos espacios como coordenadas nos ayuden a, a incentivar, a, a crear comunidad eh, alrededor del cine documental en cada territorio. Pero sí, llegó, fue, fue muy bonito descubrir en la, en la convocatoria una diversidad de títulos y, y miradas de este momento presente. Eh, creo que es difícil responder a partir de la convocatoria, pero bueno, la convocatoria nos arrojó una mirada que como diversa y rica de lo que se está produciendo, pero también nos abre nuevas preguntas, ¿no? Acerca de cómo la pandemia ha afectado eh, y cómo otras circunstancias de este de, de este periodo de estos años difíciles eh, también han impactado en la creación documental en, en el país. Eh, en este momento te puedo decir que sí tenemos una, una riqueza para el programa pero tanto como responder de qué manera se vio afectada creo que me llevo tu pregunta y la podemos seguir platicando de ahora en adelante eh, rescatando una pregunta que nos hacen desde el Facebook que también está conectado a nuestro público que me emociona mucho y seguro que el equipo también nos pregunta si podemos hablar un poquito de ambulantito. Habrá un anuncio específico para ambulantito, pero no sé si haya algo de esa sección tan entrañable que, quieran adel que quieras adelantar, excel Es difícil hablar de la, de el, de la gira sin hacer estas este, puntualizaciones del programa. Todavía no estamos listos para responder, pero les podemos decir que el ánimo de ambulantito se mantiene en ese espacio como para la pluralidad cinematográfica, principalmente el eje es la animación y todas las posibilidades que la animación eh, nos permite. También la experimentación audiovisual como un espacio como de reflexión más lúdica y, y, y que hereda otro tipo de, de posibilidades para las nuevas generaciones sobre lo que permite el cine como formato. Eh, y también a veces, ¿por qué no?, hay espacio para el cine documental con más relevancia para los más pequeños. Esos son más o menos los componentes. Eh, igualmente no tenemos un interés específico en lo novedad, o sea, en, las, en los títulos de los años recientes como en otras secciones, sino que nos interesa también rascar y, y voltear históricamente al pasado, que se ha hecho en otras épocas, hacer contrapuntos sobre, sobre estilos, sobre autores, sobre maneras de, de reflexionar y dialogar sobre lo, lo cinematográfico y también sobre lo sonoro. Lo musical tal vez también. Entonces, este año algo nuevo es que hicimos por primera vez una convocatoria de, de ambulantito para animaciones o experimentaciones audiovisuales mexicanas, sin importar las épocas. Entonces, estamos en esa revisión eh, viendo, viendo muchísimas cosas estimulantes y, y todavía construyendo el programa. Super. Voy a dejar una última pregunta para cerrar porque tenemos el tiempo un poco limitado. Elizabeth Escobar del periódico El Universal pregunta: ¿Qué retos implicó volver a la parte presencial tras la pandemia? ¿Qué enseñanzas les dejó? Yo ahí empiezo, si quieren. Eh, pues ha sido muy interesante el volver a lo presencial, sobre todo en algunas proyecciones donde teníamos que cuidar obviamente a nuestro público, poníamos algunas vallas y aquellos que ya conocían la gira se preguntaban por qué son esas vallas, o sea, como que lo empezaron a sentir eh, un poco exclusivo y había un trabajo desde ambulante de decirles que pues había ciertos protocolos que cuidar, si bien era al aire libre, pues había que poner eh, ciertos puntos con gel eh, de sanitización etcétera, etcétera. Entonces, también ahí nos llevó a pensar en ese público que pues que no se quería acercar por, por esa situación, que se, que se sentía quizá como cuando ves un museo y dices, ay, quizá eso no es para mí. Entonces, a, había que volver a invitar al público y, y decirles que nos acompañaran. En Aguascalientes fue un, un punto clave para entender cómo teníamos que comunicar, para llegar a un lugar donde antes no nos no nos conocían del todo y pues había que hacer un trabajo de, de fondo, de conocer en dónde estábamos parados y no simplemente llegar a proyectar esperando que la gente llegara. Otro de los puntos que nos enseñó la pandemia fue que, que si bien con la gira durante tantos años habíamos ido a ciertos lugares de forma presencial, pues con lo digital pudimos llegar a, a, pues a toda la República tuvimos la oportunidad de conocer nuevas, nuevos puntos de vista, eh, de conocer un público en unos estados que pues no, no esperábamos que hubiese tanta respuesta porque no habíamos ido con la gira, digital, eh, con la gira presencial. Perdón. Entonces, la gira eh, digital pues sabemos que es algo que, que no vamos a, a dejar, pero también nos replanteó el, el cómo llegar a ese público que no tiene internet y que no está en los estados a, lo, a, lo, a donde va la gira. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar en las televisoras, si bien nacionales, también locales, darles ese, esa opción de tener una programación de documentales que podamos eh, acompañar a las películas y que a través de, de ese otro formato que es la televisión, pues se, se llegase a, a un público diferente. Entonces la pandemia nos hizo saber que, que podemos hacer las cosas diferente, que con ambulante en casa sabemos reaccionar rápido que tenemos un, un público que ahorita leo que ya no vamos a ir a tal lugar o por qué no vuelven a tal lugar, pues eh, más bien si sí estamos, sí estamos llegando con diferentes proyectos, pero también con la gira digital. Ese es un punto súper pues, fuerte que, en el cual pues, todos los estados a los que nunca hemos ido y a los que sí hemos ido, pero hemos tenido que dejar, pues tienen la opción de acompañarnos desde... Desde sus casas en esta plataforma y, bueno, también a través de la televisión. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Este, les agradecemos a todos su presencia, a nuestras voceras. Eh, le damos una vez más la calurosa bienvenida a Isel, a la Dirección de Programación. Y como indicó Rox, pues nada, vamos a estar enviando anuncios sucesivos eh, en relación a la gira. Este es el primero de muchos. Esperen muchos anuncios porque retomamos muchas secciones y colaboradores. Eh, y al finalizar esta, esta conferencia, pues nada, enviaremos un boletín de prensa para que puedan tener la información de primera mano. Eh, equipo, no sé si quieren añadir algo más, pero bueno, ya es tiempo de despedirnos. Nada, darles las gracias y pues nos seguiremos viendo estos meses con muchos espacios y mucha información que comunicar y esperemos que en la gira eh, a, en el segundo semestre del año. Muchísimas gracias a todos.